Hoy vamos a ver más acerca del CBI Buenos Aires. Te mostramos lo que fue el tercer remate monte llevado a cabo en la sociedad rural. Además, en el bloque de cuarto de milla, vemos la competencia de Run Sorting. El sábado 16 de abril se remataron más de 50 productos provenientes de varias cabañas criadoras que se presentaron en la rural de Guardia del Monte. Hubo facilidades de compra, inscripciones gratuitas a fiestas populares para los compradores y un almuerzo a beneficio. Sábado, 18 horas, ya pasó todo, ¿no? Y a Dios gracias, le agradezco a Dios que me haya iluminado con el día, a los compañeros del día, a la gente. La verdad que fue un día elegido. Hemos estado cortando clavo, hemos estado asustados, pero Dios se apiadó de nosotros y nos acompañó. Mario me parece que hizo ahí unos manejos, llamó por teléfono y arregló que salga el sol, ¿no? Sí, tenemos el teléfono de San Pedro, así que conciliamos ayer al mediodía que parara y hoy, gracias a Dios, nos acompañó y eso permitió que venga más gente, porque hay gente que hay que valorar, vinieron de Entre Ríos, o sea, de lugares donde están complicados con el tema del tiempo. Realmente una jornada 10 puntos. Sí, estoy muy agradecido, gracias a la gente que los ha acompañado, que confía en nosotros. Verdad que hemos tenido un remate del 1 a 10, yo me animo a decirte un 8, un 8.50. Estamos contentos con el remate que hemos tenido. Sí, yo creo que todo se puede mejorar, ¿no? Pero creo que fue un 10. Dejamos esa puertita abierta para así tenemos el estímulo de seguir mejorando. Creo que hay cosas para mejorar y era un remate, como dijimos en la previa, difícil sacar adelante, nada más es una sola categoría, potro y potranca, y 54 animales, haberlo vendido todos en pista, con precio natural, un remate que no es armado, eso hay que destacarlo porque hoy ha venido gente, criadores que han apreciado nuestros productos, o sea que estamos muy contentos. Estamos con el señor Carlos Duhalde, comprador en la versión 2 de este remate y en esta tercera edición ha venido con un grupo de cabañeros. ¿Qué hicieron? ¿Compraron? Compramos una yegua, el año pasado compramos la hermana, la misma sangre. He venido con mi yerno, un grupo de amigos de desarrollo para las pruebas de riendas y para el día de fútbol de mañana estamos formando un lote de yeguas. Que anduvimos con mala suerte con otro amigo, que realmente le comieron tres potrillos a los Pumas, allá en Claromecó, en los Médanos, realmente donde la mano del hombre todavía no ha pasado. Nosotros estuvimos hace poquito destetando una hacienda, sacando los toros en unos potrillos de 700 hectáreas, con montes, con médanos, con pajonales, y allá frente a los Pumas, viste, las vizcachas, esas cosas tradicionales lindas de nuestro país. ¿Ustedes crían cuarto de milla nada más o crían alguna otra raza? No. Recién empiezan estos muchachos amigos y en tu cual está mi yerno. Y yo los acompaño como una palabra más de él. De un amigo que aparte de ser mi yerno es mi amigo. ¿Qué opina de la raza cuarto de milla? Y es una raza que tiene mucho futuro y es un caballo dócil que sirve para trabajo, para deporte y sirve para las cuadreras también.
Y por eso es cuarto de milla. La palabra misma lo dice para carreras cortas, así. Y hoy ha habido muy buenos productos acá, donde hay un gran esmero por la cría y por la raza, donde año a año se va difundiendo cada vez más y va a tener un gran éxito. Sí, eso era la otra pregunta. ¿Lo ve bien la unión de estas 11 cabañas para realizar este remate año tras año? Y eso es lo que sirve, que se unan y donde entre todos van formando una opinión de la raza y donde van cruzándose las razas entre ellos, donde su madre de la raza fue quebracho errado y bueno, y acá estamos. Los que nos gustan los caballos es una fiesta. Realmente donde nos sentimos bien, nos encontramos entre amigos, años que no nos vemos con algunos, actualmente encontré un gran amigo mío, Ángel Estrada, Angelito entre nosotros, los amigos, ha sido un gran jinete, Angelito Estrada, y hoy nos encontramos después de 50 años, y un alegrón, son las cosas lindas de estos encuentros, viste, entre la gente de campo. Y está demostrado que año a año se incorpora gente y de esa gente nos vamos haciendo amiga y bueno, por eso hay más cantidad de animales. Quizá en algún momento tengamos que abrir para hacer algún otro remate con todos los cabañeros amigos, pero hablamos el mismo idioma, creemos en lo mismo y creo que eso se ve reflejado para el público que viene a elegir los productos. La Secretaría de Endurance de la Federación Ecuestre informa que debido a la nueva modalidad del doping para competencia FEI, cada binomio deberá abonar junto con la inscripción la suma de 265 pesos para solventar los aranceles y gastos de movilidad del veterinario de doping, la provisión de kits y los análisis que deberán realizarse en los laboratorios del exterior. Barro Servi, desde hace 25 años al servicio del medio ambiente.